¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva andadura de Teatro Crítico, de este recién inaugurado Teatro Crítico, porque cambiamos de formato. Ya no vamos a hablar de debates, ahora vamos a hablar de mesas redondas aquí en Teleasturias. Y comenzamos con unos habituales de todos ustedes que ya conocen más que de sobra. Empezamos por mi derecha, Tomás García López. Buenas noches, don Buenas Tomás. noches. Gustavo Bueno. Buenas noches, don Gustavo. Y Marcelino Suárez Ardura. Gracias a los tres por estar Buenas aquí noches. esta noche. Había muchos temas encima de la mesa para comenzar esta nueva temporada de Teatro Crítico, pero el reciente fallecimiento de Claude Lévi-Strauss, pues prácticamente nos ha obligado a poner en pausa todos los temas que teníamos propuestos, las propuestas para comenzar la nueva temporada y comenzar hablando de Claude Lévi-Strauss y del padre del estructuralismo, que falleció exactamente el 31 de octubre. Próximo a cumplir los 101 años, una dilatadísima carrera, y del que en estos últimos días o en estas últimas semanas se ha dicho prácticamente de todo. Les leo algunos titulares de prensa. Muere Lévi-Strauss, el antropólogo de los mitos y la teoría del parentesco. El Quijote del siglo XX. Muere Lévi-Strauss, el padre del estructuralismo. Otro titular, el hombre que escribe. Un titular que comentábamos antes de comenzar el programa, que era quizá un pelín exagerado. El anuncio del fallecimiento de Lévi-Strauss conmociona a Francia. De todos ellos se dicen muchas cosas, excepto que es el estructuralismo. ¿Alguno se atreve, don Gustavo? Hombre, una definición así breve siempre insuficiente, pero voy a intentar decir algo. Pues el estructuralismo es una escuela que se consolidó en Francia en los años 50-60 del siglo pasado y que se podría definir, creo, como el intento de introducir la idea de estructura, una idea sui generis de estructura, realmente en el análisis de la antropología, del material antropológico, y por ampliación en el universo entero. Claro, esta definición dirá, bueno, aquí se supone lo que es estructura, ¿verdad? ¿Qué es la estructura? Bueno, pues en dos palabras, aunque luego tendremos que profundizar. La idea de estructura que, sin duda, utilizó Lévi-Strauss, porque es la base, yo creo, de toda su escuela, la idea de estructura tiene dos definiciones principales, creo yo. Primero, una definición en términos de relaciones y otra definición en términos de operaciones. La primera definición es utilizada, por ejemplo, por Harris, Marvin Harris, que es uno de los críticos principales de Lévi-Strauss. Y entonces ahí, estructura viene a ser un sistema de relaciones generalmente antitéticas, lo crudo y lo cocido, lo mío y lo tuyo, cosas de ese tipo, ¿no? Lo natural y lo cultural, naturaleza y cultura, de oposiciones que están entre sí más o menos relacionadas, y por tanto, esto sería, según Harris, pues una herencia hegeliana. Sería un modo de concebir, sería una dialéctica más bien ideal, incluso mental, dice Harris, para reorganizar todo el material antropológico con toda su diversidad y heterogeneidad en términos de oposiciones de ese tipo, que a su vez cubrirían partes de esa estructura, pues el parentesco, la comida, pues qué sé yo, el incesto, en fin, ¿eh? Bien. Ahora, la definición, y esa es una interpretación de Harris que está muy extendida, ¿eh? Yo creo que es muy superficial. A la lectura de. Y quizá lo que hizo Lévi-Strauss fue esto. También es posible. Ahora, las pretensiones de Lévi-Strauss, yo creo que están definidas en un artículo famoso de la antropología estructural, en donde la estructura la define, pues por rasgos como estos. Primero, que una estructura es un sistema de elementos en el cual la modificación de uno altera el conjunto, ¿verdad? Primero. Segundo, una estructura pertenece a un grupo de transformaciones. Es decir, una estructura se puede cambiar en otras y entonces forma una familia de grupo de transformaciones, bien. Tercero, la estructura debe permitir predecir algo, ¿verdad? Pues qué sé yo, por ejemplo, si en un mito, si en un mito del Amazonas, pues aparece, vamos a poner, aparece el coyote frente al lince, ¿verdad? En una serie de oposiciones, se supone que en un pueblo de la India donde aparezcan los coyotes tiene que haber un equivalente del lince, se llama predecir, ¿bien?
Y por último, la estructura debe ser tal que sea capaz de dar cuenta de la totalidad del campo al que se aplica. Realmente todo el mundo advertirá que esta definición de estructura está casi calcada de los lingüistas, de Jacobson, de Henslow, etc. Es casi lo mismo. Pero eso hablaremos después, porque cuando hablemos de los orígenes de la estructura. Y entonces, ya para terminar. Entonces, según esto, el estructuralismo es una metodología y una perspectiva muy fuerte, en principio muy prometedora, porque en lugar de hablar de la antropología o del material antropológico, pues simplemente según vaya saliendo de un modo puramente descriptivo o haciendo ideas, consideraciones muy generales sobre la libertad del espíritu, aquí ofrece una metodología en principio muy positiva, muy positivista, puesto que la supone repartida en dominios relativamente independientes, que a veces se llama células, ¿verdad? Las unidades menores, en dominios en los cuales se puede establecer pues, un grupo de transformaciones. Y esto, si esto fuera posible, pues sería realmente otra cosa que lo sea. Y si me permiten, Tomás y Marcelino, antes en el listado de artículos que he mencionado he omitido deliberadamente uno, quizá el que tenga el título más llamativo, ya que tenemos aquí a su autor, me gustaría preguntarle por qué lo tituló así, el artículo que le pidieron a Gustavo Bueno, que tituló Un intelectual superior a su portera. Ah, ya, ya. Y si nos explica por qué, porque habrá gente que... Sí, bueno, esto es una anécdota tomada de la entrevista de Cardín, de Alberto Cardín, que le hizo en París, fue a verle allí, en plan hipercrítico, y en donde le pregunta qué opinaba sobre la guerra del Golfo, pues, en aquella época, y dijo Levi Strauss, le dijo, pues, mire usted, sobre la guerra del Golfo, no, mi opinión no vale más que la de mi portera. Pues yo creo que con esto hay muchas formas de interpretar esto. Por una parte, su distanciamiento de las cosas anecdóticas de la historia. Es decir, eso por sí mismo no significa una estructura, eso es una anécdota más que a su vez significaría algo si la comparas con la guerra de las Galias o lo que fuera, pero por sí mismo no significa nada. Y segundo, que un antropólogo no tiene por qué opinar sobre cuestiones históricas del presente, ¿no? Su mundo es lo eterno, esto es una cosa efímera, y por tanto era una especie de degradación preguntarle por la guerra del Golfo. Tenía que haberle preguntado sobre el coyote entre los tupinambas, ¿verdad? Bueno, pues aclarado esto, nos metemos en materia y les pregunto, señores, ¿contra quién se dirige el estructuralismo de Levi-Strauss? Muy bien, pues contra otros antropólogos, como por ejemplo Morgan, como por ejemplo Malinowski, por ejemplo Taylor, que concretamente pertenecen a otras escuelas alternativas, concretamente pues Morgan a lo que podemos llamar el evolucionismo antropológico, y Levi y Malinowski pues al funcionalismo, bueno, también al positivismo de Levi Brill. Así a grandes rasgos estos serían los tres campos, Y entonces aprovecho ahora precisamente para situar el estructuralismo frente a estas corrientes, pues acordarnos de una obra de Gustavo Bueno, que se titula Enología y Utopía, en la página 131, nos ofrece una matriz en la cual organiza las escuelas antropológicas precisamente en función de unas coordenadas que son las siguientes. Si nosotros cogemos esos rasgos que ha mencionado don Gustavo, que de alguna manera suponen estructuras, como puede ser, pues qué sé yo, el parentesco, el incesto, el totemismo, el trueque, y esos son rasgos, ¿verdad? Y luego cogemos en la otra coordenada a las culturas, pues qué sé yo, para atenernos a Levi-Strauss, pues qué sé yo, las culturas australianas y chinas, indias, pero también la de los iroqueses o la de los indonesios, por coger los tres antropólogos que hemos mencionado aquí, pues entonces definiríamos estructuralismo precisamente como aquella escuela que se ocupa del estudio de los rasgos separándolos de las culturas, es decir, haciendo una especie de abstracción y entonces presentando esas estructuras que en el fondo además dice pues que pertenecen a cada una de las culturas y a cada uno de los individuos de forma inconsciente, que subyacentes, que luego pues de alguna manera se manifiestan, y entonces digamos que Levi-Strauss pues se ocuparía exclusivamente de dar cuenta de esas estructuras, de esos rasgos al margen de las culturas. En el caso de Morgan, por el contrario, tiene una visión pues naturalmente evolucionista,
Y entonces él lo que hace es, en todo caso, coger ese rasgo y ver cómo, podríamos decir, cómo es un asunto diacrónico, histórico, evolutivo, ¿no? Concretamente, como es bien sabido, Morgan pues estudia concretamente las relaciones de parentesco y las relaciones de reproducción entre los iroqueses, y muy concretamente es acogido por una de las tribus, que es la de los Senecas, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que observa allí Morgan? Pues observa que hay un tipo de reproducción que él denomina algo así como familia sindiásmica, que es una familia de fácil disolución, que de alguna manera recuerda algo así como una estructura matriarcal, donde los varones han venido de otras tribus, y los que tienen, digamos, las que tienen la propiedad y la patria potestad de la descendencia son las mujeres. Pero se encuentra, curiosamente, que aunque este sea el sistema de reproducción, por supuesto, los varones podían ser excluidos del grupo si no cumplían, y ahí quien llevaba la voz cantante eran las mujeres, ¿no? Pero a la vez comprueba Morgan que el sistema de parentesco no se solapa con respecto a ese sistema de reproducción, sino que aparecen formas de trato que hacen pensar en otras formas de reproducción de carácter endogámico. Es decir, parentesco consanguíneo, parentesco punalúa, para decirlo muy rápidamente, pues parentesco consanguíneo es aquel en el que los miembros de un grupo pues pueden intercambiar sexualmente. El punalúa quiere decir que se excluyen a las hermanas, y por tanto, y que todo ello lo comprueba. Entonces, Lévi-Strauss, ¿qué dice ante esto? No, por supuesto, él, su punto de vista es otro, es completamente diferente. Estas estructuras obedecen a unos patrones, como acaba de definir don Gustavo, y ni mucho menos pueden rebajarse a estos pormenores de los que nos habla Morgan. En el caso de Levi, en el caso de Malinowski, ¿cuál es el punto de vista de Malinowski? Estudiar todos los rasgos en una sola cultura. ¿Cómo funcionan todos los rasgos en una sola cultura? Y entonces es Indonesia, se va a las Islas Trobian, y entonces ve cómo hay relaciones de trueque, y para no salirnos del ámbito del parentesco y del incesto, analiza precisamente el asunto del incesto, y él llega a la conclusión de que son presiones sociales las que determinan la negación del incesto, la prohibición del incesto. Cuenta la famosa anécdota que cuando llegó él a la isla, pues ve que hay un joven que se sube a un cocotero, se ataviado de las mejores prendas, y lanza un discurso que él todavía no entiende, y se lanza al vacío, y entonces muere. ¿Y eso por qué? Porque había sido presionado por otro grupo, porque sencillamente el joven había cometido incesto con una prima, dentro del propio grupo. Entonces, por supuesto, Malinowski no recurre a una estructura abstracta, sino que concretamente en Trobian lo que él analiza es precisamente que un grupo adverso, por así decirlo, le hace la vida imposible a este joven hasta forzarle a que se suicide. Dice él que los crímenes y las costumbres pues obedecen naturalmente a presiones sociales. Podríamos decir que Malinowski arrancaría más de la mentalidad de Durkheim, determinista desde el punto de vista sociológico, ¿no? Bueno, y entonces ya, pues eso, terminando, Lévi-Strauss no puede admitir ni que el parentesco sea una cosa evolutiva. Por supuesto, Morgan y luego naturalmente Engels va a determinar que la exogamia, las leyes de la exogamia, tiene que ver con la apropiación de territorio, porque luego vendrá la propiedad, y después el Estado. Y mientras que Malinowski no entra, mientras que Lévi-Strauss, perdón, no puede entrar en esas disquisiciones, y lo mismo pasa con su oposición a Malinowski, que estudiar todos los rasgos en una sola cultura es una cosa muy pobre, que hay que llegar a explicaciones universales, completamente sí, estructurales. Y con respecto a Levi Brill, pues claro, al positivo, vamos a dejar a Taylor, porque en este sencillamente, para hablar de su famosa obra El pensamiento salvaje, no hay pensamiento salvaje, ¿no? Sino que lo que dice Levi Brill acerca de que es un pensamiento prelógico, pues entonces Lévi-Strauss lo despacha de otra manera. No, eso no es en absoluto así. No hay pensamiento salvaje y pensamiento civilizado. En todo caso, son vías diferentes o estrategias diferentes. Unas de ellas tienen más que ver con la percepción y con la imaginación, y las otras se desvían, incluso llega a infravalorar lo que podríamos llamar el pensamiento civilizado, porque lo puro está en el pensamiento salvaje.
que tiene además un fundamento mitológico, y bueno, y entonces yo ahí ya dejaría el asunto. Es decir, que él se opone a esas maneras de interpretar el parentesco, el incesto y el pensamiento. No puede admitirlo, claro, y entonces él recurre a lo que dice. Quería, vamos, corroborar, para que no se pasen nada, dos palabras. Lo que ha dicho Tomás sobre Levi Bril y Levi Strauss. Claro, Levi Bril fue maestro también de... se lo trata con cierto desprecio alguna vez de Levi Strauss. Pero Levi Bril se hizo muy famoso a principios del siglo XIX y sucesivamente, ¿verdad? Pues, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad en los años 40, Levi Bril era la última palabra, ¿no? La última palabra de Levi Bril, que estaban publicados en Alcán sin traducir entonces, y luego no sé si se han traducido, yo creo que muy poco, porque vino Levi Strauss y los barrió. La tesis de Levi Bril, toda esa escuela, era la del pensamiento prelógico. Es decir, la distancia, el corte en la evolución, un poco siguiendo la tradición de Morgan y demás, habría un pensamiento salvaje, llamaríamos salvaje o bárbaro, caracterizado por el pensamiento prelógico, lo que llamaban la ley de la participación. Es decir, sería una organización del entendimiento humano con categorías totalmente distintas de la lógica nuestra, en donde, por ejemplo, el estar en dos sitios a la vez es totalmente normal, ¿verdad? La bilocación, la multilocación, por ejemplo, el identificarse, ser idéntico al otro, es una cosa común, y entonces el tratamiento, naturalmente, esto daba lugar para explicar las religiones, como forma de pensamiento prelógico. Yo recuerdo, bueno, no tengo tiempo de contar, no tengo aquí, una anécdota lleva 10 minutos. Es que yo presencié en aquellos años, precisamente en Salamanca, en Alba de Tormes, un ejemplo que yo entonces interpretaba como desde Levi Bril, claro, completamente salvaje. Era una señora, estábamos viendo la reliquia de Santa Teresa de Jesús allá en Alba de Tormes, y había una especie de reconstrucción en una vitrina, pues estaba Santa Teresa con el brazo, que era un maniquí, estaba con el brazo, no sé, y en el altar estaba el brazo de Santa Teresa, famoso, el que luego llegó Franco, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces la señora creía que dijo, fíjese, y el brazo está ahí y al mismo tiempo aquí. La señora creía que era el brazo, y yo le decía, pero señora, si este es un brazo de yeso, y aquello es de verdad, es hueso. No, es el mismo, es el brazo. Y claro, aquello encaja perfectamente la ley de participación del pensamiento prelógico. Bien, y en cambio, frente a esto, esta idea, claro, la tesis central de Levi Strauss, yo creo que de las más importantes, aunque cuando se expone en todos estos artículos no se oponía a Levi Bril, ¿verdad? Porque más bien lo de salvaje, llamar todo salvaje, se ha interpretado ahora en el plan del humanismo, de que todos los llamados salvajes, que son los emigrantes de ahora, los bárbaros, son todos humanos, es todo lo mismo, se ha interpretado en esta perspectiva humanista de ahora. Pero la perspectiva de Levi Bril era frente precisamente al pensamiento prelógico, subrayando la tesis de que todos los hombres tienen las mismas estructuras, como ha dicho Tomás, hay diferencias realmente superficiales, pero en el fondo es todo lo mismo. Por ejemplo, dice Levi Strauss una vez que todos los mitos o todas las leyendas relativas al Big Bang y demás, que en el fondo son mitos brasileños. Se parece lo mismo, los tiende a la ciencia, ¿verdad? Las teorías de Big Bang son mitos brasileños, es decir, no hay novedad absoluta. Y en ese sentido, claro, la originalidad de Levi Strauss fue muy importante. Marcelino. Simplemente apuntar que, bueno, ya han tocado aquí don Gustavo y Tomás los temas esenciales, o sea, han marcado ya la trama y la urdimbre de todo lo que hay que decir sobre Levi Strauss, ¿no? Y abundando un poco en lo que dice Tomás, de o bien tomamos las culturas por cabeceras de columna, o bien tomamos la cultura por cabecera de fila, entonces aparecen las diferentes escuelas, ¿no? Y lo interesante del estructuralismo es que tomando las culturas por cabecera de columna, es decir, atendiendo al rasgo, por ejemplo, parentesco, cuando está funcionando en el rasgo parentesco, pues está funcionando gnoseológicamente. Y entonces el concepto de estructura en las estructuras elementales, o por ejemplo cuando analiza los Bororo, ¿no? Pues, o los Nambiquara en el Brasil, pues entonces le empieza a dar resultados.
porque está en un, moviéndose en un plano gnoseológico. Y entonces aparecen ahí estructuras que Lévi-Strauss, sin decirlo, claro, nosotros ahora lo vemos desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, pues sin decirlo, está hablando o operando con estructuras de tipo esencial que serían las que darían la explicación del funcionamiento del parentesco, bien por una línea matrilocal o patrilocal o patrilineal, etc., ¿no? Pero el problema está cuando Lévi-Strauss, pues en vez de coger el rasgo parentesco o el rasgo incesto, pues coge el rasgo pensamiento. Entonces aquí conectamos con el asunto que acaba de tocar don Gustavo Bueno, ¿no? Que entonces al coger el rasgo pensamiento empieza a inclinar el argumento gnoseológico y empieza a entrar en un campo que ya tendríamos que decir que es un argumento ontológico, está trabajando desde un plano, desde un punto de vista ontológico. Y entonces desde el punto de vista ontológico ya no sirve, porque entonces las culturas ya no pueden aparecer como entidades cerradas que no tienen conexión entre sí, porque las culturas empiezan a aparecer ahora desde el punto de vista de la evolución de las categorías y los rasgos, pues empiezan a aparecer fracturadas, interconectando unas con otras a través de instituciones, y empiezan a aparecer instituciones que tienen una potencialidad racional que nos permiten explicar el parentesco desde el parentesco de las sociedades, por ejemplo, occidentales, o empezamos a explicar el pensamiento de los tupi desde el pensamiento de las sociedades occidentales. Entonces ya no cabe homologarlas, y ahí entonces ya está el desfase en el que incurre Lévi-Strauss y el desbarre completo del estructuralismo a este nivel, porque el aspecto ontológico necesita ser criticado y corregido enormemente. Bueno, en defensa de Lévi-Strauss, se podría decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marcelino, pero Lévi-Strauss, en la definición de estructura que da en ese artículo de la antropología estructural, subraya muy bien que su definición no es etnográfica. Dice, la definición de estructura que yo voy a dar no es etnográfica, no es antropológica. Es un modelo. Sí. Es un modelo más bien lógico. Es decir, él está consciente al principio de que al apelar al concepto de grupo de transformaciones, tomado sobre todo del álgebra, de la teoría de juegos, de Neumann, que él cita, y los grupos de transformaciones de los Bourbaki, que estaban entonces también muy de moda. Él tiene conciencia de que la idea de estructura es un modelo lógico, matemático. Y efectivamente ahí es irrefutable, pero sin embargo se olvida de esto. Claro, luego se olvida rápidamente aquello y aquello. Claro, se olvida de que es un modelo y el modelo lo realiza, lo que sea real. Claro. Incluso cuando dice, bueno, yo ya sé, esto me parece que es en el pensamiento salvaje, dice, yo ya sé que cuando discute con el marxismo, ¿no?, que la cuestión de la praxis está en última instancia determinada por la infraestructura, pero bueno, yo quiero dejar este tema aquí, y entonces vuelve otra vez y se empieza a liar. Se funda la acusación de idealismo que hace. Les voy a leer dos frases de Lévi-Strauss y las comentan, si es que son dignas de comentar, y si no, pues pasamos a otro tema. Me convertí en antropólogo huyendo de la filosofía. Y segunda, en la antropología estructural, la antropología se desarrolla a medida que las sociedades salvajes desaparecen. Entonces, si creen que hay algo que comentar sobre esto. Hombre, sí, lo primero que yo quería decir, bueno, pasa que es un poco largo, no sé si. Lo de me convertí en antropólogo huyendo de la filosofía, eso es muy importante, porque yo creo que marca un poco la pauta de la conducta de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss estudió filosofía en París y entonces recibe, por los años 30, recibe una invitación para ir a un viaje a Brasil, ¿verdad? Como antropólogo, sociólogo, ¿verdad? Él había sido discípulo de Dimas, que era un médico psicólogo, ¿bien? Y tenía trato con pacientes. Dos días a la semana lo llevaba a un hospital y allí veía pacientes. Y esto enlaza un poco con las relaciones con el psicoanálisis de Freud. Uh-huh. Es decir, el estudio que hace Lévi-Strauss, aunque él no quiera reconocerlo y aunque dedica luego un capítulo esencial contra Freud, ¿verdad? El tipo de investigación es muy parecido al psicoanalista. Cuando está preguntando es un psicoanalista y las excepciones que tiene pues son muchas veces como delirios, ¿verdad? Pero que él intenta racionalizar. Bien, pues yo creo que se puede decir efectivamente que la actitud de Lévi-Strauss constantemente fue oponerse a la filosofía. ¿Qué entendía por filosofía él? Pues yo creo que principalmente por filosofía entendía lo que se daba en Francia entonces,
principalmente era Bergson y otros parecidos, y por supuesto el espiritualismo francés y por bien. Y entonces yo creo que hay una actitud constante de conflicto, de contradicción con la filosofía, de la cual él toma muchísimo instrumental porque lo ha estudiado, es su primera formación. Pero intenta neutralizar esta especie de dependencia que tiene de categorías filosóficas de la siguiente manera. Voy a poner un par de ejemplos, o tres, los que salgan, hay muchísimos. Por ejemplo, una vez dice, por ejemplo, Lévi-Strauss, estudiando a jíbaros y a indios del Amazonas o de Colombia y demás, dice, por ejemplo, vamos a ver si recuerdo, la alfarería es a los celos, así puesto como se escribía en las porciones, la alfarería, dos puntos, es a los celos, como los celos es al chupacabras, al chotacabras. Chotacabras es el nombre español que además no lo cita Lévi-Strauss. Porque chotacabras, chota viene a decir de succionar, el choto, el jatu, aquí en Asturias. Es un pájaro que chupa, bueno, que es interpretado como que chupa, que mama de las cabras o de las ovejas, porque es que va buscando, es un insectívoro que va buscando los insectos que tienen las cabras y entonces al meterse por ellas da la impresión que está mamando, ¿no? Y es curioso que en una traducción de este libro de la alfarera celosa, no creo que sea de Lévi-Strauss este error, pero en lugar de decir mamá cabras, pone mamá cabra, con mayúscula, con lo cual a la nodriza la hace lactante, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa. Bueno, para resumir rápidamente esto, cuando está hablando de esta proporción, es decir, la alfarería a los celos como los celos a los chotacabras, dice, y aquí obtenemos por deducción trascendental, dice él, por deducción trascendental, el paso de la alfarería al chotacabras. En cambio, uno se extraña, claro, eso es un silogismo corriente y moriente, ¿verdad? La ley transitiva, y además aplicado en unas condiciones realmente miserables, porque aquello ni es silogismo ni nada, el término medio no se toma en toda su extensión, nada, aquello no es nada, es simplemente una asociación pues, propia de un loco, de un tipo que está delirante, pues como lo más parecido del pensamiento salvaje es el delirio, es decir, que toman un hilo de semejanza y sobre ello se apoya para seguir adelante. Bueno, pues entonces la pregunta es, o la cuestión es, ¿por qué le llama Lévi-Strauss deducción trascendental a esto? Es decir, es un intento, sin duda, de trivializar desde el punto de vista de Kant, de reducir la deducción trascendental a una cosa tan vulgar como es esto. Y por tanto es un intento de conjurar lo que puede haber detrás de la deducción trascendental de Kant, que es la parte central de la crítica de Zumpur, la deducción de las categorías. Entonces, utilizar este pensamiento tan, tan prestigioso en la tradición filosófica para una cuestión de este tipo, ¿verdad? Otro ejemplo, este ya tiene peor pinta, ¿eh? Otro ejemplo de la filosofía. Hablando del totemismo. La idea central del totemismo, Lévi-Strauss, después de haber hecho una crítica implacable al totemismo de las teorías de Raska y Blaum, de Rivers, hace una crítica demoledora, dice, realmente quien dio en el clavo del totemismo fue Bergson. Al darse cuenta que, o al advertir, que el totemismo no es simplemente una relación de un animal o una planta, un animal generalmente con un clan, por ejemplo, puesto que de ahí no se puede sacar nada, o sea, más que a lo sumo, de que es bueno para comer, como diría después Harry, ¿no? Es decir, de que el animal es bueno para comer, por ejemplo, es un comestible y entonces se relaciona con un clan porque lo comen, teoría falsa, pero en fin, que se ha dado muchas veces. Dice Bergson, advirtió que el totemismo se puede entender únicamente relacionando el animal y el clan, un animal con otro animal y otro clan. De manera que entonces, y así sucesivamente. Y por tanto, Bergson tiene el clavo. Dice, ¿cómo es posible esto? Y ahí entra en una situación puramente gremial, es decir, considera a Bergson un intruso, ¿verdad?, porque se ha metido en antropología, pero ¿quién es Bergson para meterse en antropología que se dedique a la evolución creadora? Y entonces, aprovechando completamente cogido por los pelos
citando unas frases de Bersón en las dos fuentes de la moral y la religión, los famosos de Bersón, de donde toma Lévi-Strauss además la distinción famosa de sociedades frías y calientes, es decir, que la dependencia es total de Bersón. ¿Y cómo Bersón dice esto? Dice, pues, no porque sea filósofo, sino porque Bersón sencillamente es una especie de Sius, es una especie de primitivo que está pensando, ¿verdad? Entonces lo toma como un nativo, como un nativo. Y por último, para terminar, ya en esta misma línea que claro vienen seguidos, Freud, cuando está estudiando pues, las asociaciones entre los datos de tipo oral y los de tipo anal, en multitud de situaciones, es decir, particularmente en la alfarería, la alfarería, claro, pues están vinculadas completamente las cuestiones de tipo oral y cuestiones de tipo anal. Por el barro, la defecación, etcétera, la construcción de objetos. Bien, pues entonces dice, bueno, ¿y cómo? Dice, esto pues, recordaría a Freud, porque Freud es quien ha establecido estas relaciones, e incluso existe un artículo de Freud donde habla de esto en las neurosis. ¿Cómo lo explica Lévi-Strauss, que se acuerda de Freud, a quien toma por un filósofo sobre todo? Dice, pues porque Freud, en el principal importancia de Freud, dice, es que tenía un modo de pensar muy parecido al de los salvajes. Coño, ¿y él entonces qué? Sí, a mí me gustaría corroborar las dos intervenciones, tanto la de don Gustavo como la de Marcelino. En lo relativo a Freud, efectivamente, en la antropología estructural hay abundantes fragmentos o textos en los cuales él pues, dice que estas estructuras profundas están de alguna manera en el inconsciente. Él habla no de subconsciente, de inconsciente. El pensamiento salvaje. Eso también. Eso es. Y entonces, en su tratado sobre las estructuras elementales del parentesco, cuando dice, ¿cuál es el origen o cómo se puede explicar la prohibición del incesto? ¿Se puede explicar por razones biológicas? No, desecha esa posibilidad. ¿Por razones sociales, tipo Malinowski? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues eso, que hay que son estructuras tan profundas que están ahí, están subyacentes y que están en el inconsciente de los miembros de ese grupo que participan de esa noción colectiva. Y el salto que da a continuación es, y esto es de carácter universal. Claro, sí. Y entonces dice, pues precisamente esta estructura profunda, pues ya se va a una posición binaria. Esto es lo que explica la oposición entre endogamia y exogamia. ¿Y cómo lo explica él? Pues sencillamente de una manera muy infantil o muy pueril. Es decir, es que en realidad en un grupo salvaje están las dos posibilidades que conviven. Entonces digamos que hay exogamia entre los endógamos y los exógamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se producen ahí una serie de combinaciones que obtiene él por vía binaria, claro, sí. y eso luego lo generaliza a todos los australianos, sí. Lo generaliza a todos los indios y los generaliza pues a todos pero los chinos. Luego introduce eso es verdad, pero además introduce luego otra hipótesis, en la expresión de Tesco, cuando vincula el incesto al don. La teoría famosa de Maíz, ¿eh? La donación. La donación, el don, el ensayo sobre el don. Entonces, es el cambio de mujeres, como un modo de circulación social, lo cual es una perspectiva pues machista, se la llama muchas veces, ni machista ni nada, aquí son tonterías machistas, porque es otra perspectiva. Sí. Y el inconsciente, sin embargo, claro, eso tendremos que analizarlo en su momento, ¿verdad? El inconsciente de Lévi-Strauss, yo creo que es uno de los conceptos que él no controló, ya. No sabía lo que era. Bueno, es un mundo donde se pierde. Porque realmente, a mi juicio, estas estructuras de que utiliza Lévi-Strauss, estas oposiciones binarias que se van combinando y luego son ternarias y eneáreas, ¿verdad? Propiamente, yo no creo que sean psicológicas. Él dice muchas veces que no son psicológicas, por lo tanto, no tienen que ver con el inconsciente. Son más bien, nosotros lo llamaríamos terciogenéricas. Es decir, es una posición objetiva que se produce, no sabe por qué, pero que viene a ser, en el fondo, sobre todo la distinción, yo me fijo sobre todo en la distinción naturaleza-cultura. Claro. La distinción fundamental de la cultura, esta la propone Lévi-Strauss, no solamente como una tesis del etnólogo,
o del antropólogo, que podría hacerla. El antropólogo distingue naturaleza y cultura, una distinción de TIC, sino que también como una distinción en mí, ¿verdad? Es decir, todos lo cual es ridículo muchas veces. Y problemático, además. Y problemática, y además es ridículo pensar que por ejemplo, la posición hombre y varón, o que sea lo crudo y lo cocido, que sea la oposición de naturaleza y cultura. Porque eso no puede ser de mí nunca. Sí. Y entonces, sin embargo, él lo atribuye a mí. Y como quiera que todo el universo, por encima de la antropología, queda reducido a una forma cultural, resulta que, lo que decía Marcelino, esta ontología está en el fondo atribuyéndose al propio universo. Es decir, como si el universo tuviera... Simplemente que dos cosas, nada más, ¿no? Y una es la cuestión esta de naturaleza y cultura. ¿Cómo la aborda él, por ejemplo, en las estructuras elementales? Cuando dice las relaciones, casi, y otra vez desde la perspectiva del materialismo filosófico, que nos permite verlo, porque a lo mejor en otro contexto no, que da la impresión de que está ejerciendo los esquemas metaméricos de conexión. Porque él dice, hay que explicar el incesto, pero luego del incesto se olvida, porque parece que las estructuras tienen que remitir a la naturaleza y a la cultura. Y entonces dice, bueno, y a lo largo de la historia, aunque realmente no está diciendo a lo largo de la historia, ¿cómo se ha tratado esto? Y dice, bien, pues se ha tratado o conectando, diríamos, esquema de conexión metamérico de articulación, o conectando la naturaleza con la cultura, es decir, buscando de alguna manera que el incesto existe como institución, pero para evitar un problema biológico y que sobre él se ha sobrepuesto la cuestión cultural, ¿no? Y entonces que sea, él llama social, que muchas veces utiliza indistintamente social y cultural. Y dice, bueno, este esquema de conexión, y lo critica, y ejerce la crítica. Es decir, está haciendo ahí está haciendo filosofía, al menos como preámbulo de lo que va a hacer. Un ejemplo que me acuerdo que es esencial, muy importante. Vamos a ver, no me acuerdo dónde, puede ser en Tristes Trópicos, pero sí, seguramente. Cuando dice Levi, estos llamados los Cadubedo. Los Cadubedo son una tribu que vive al sur en el río Paraguay y cerca de Brasil, vamos. Y entonces que se pinta la cara, se dibuja la cara de unas maneras muy curiosas, que él trae muchísimas fotografías de eso, recolectadas del siglo pasado, bien. Es en Tristes Trópicos. Tristes Trópicos, bien. Pues ahí es muy curioso lo que dice Levi Strauss. Dice, bueno, ¿y por qué razón se dibujan la cara las mujeres cadubeo? Y también los bororos. Y dice, pues hay que relacionar esto porque también practican el aborto y lo promueven, el aborto, y promueven el infanticidio. Y entonces, claro, la respuesta que da es realmente sorprendente. Dice, ¿y por qué hacen esto? Dice, porque es que tienen odio a la cultura, odio a la naturaleza. Es por la naturaleza en nombre de la cultura. Es decir, es como si la distinción la estuvieran ya manteniendo los cadubeo y los codoboro, y es una cosa totalmente ridícula. En el sentido es idealismo puro, y es de una ingenuidad que en gran parte deriva de esta manía de esta escuela de antropológica, que lo vivimos en aquel seminario que tantas veces hemos citado de los años 60, porque tuvimos un antropólogo aquí muy ilustre, que había sido discípulo de él, y que se empeñaba en lo mismo. Quiero decir que de esto hablo yo por una experiencia de 10 años, ¿verdad? Donde empezó a decir que el departamento de filosofía, claro, esto lo favorecía el hecho de estar todo esto compartimentado en una facultad, ¿verdad? Como había departamentos, pues había alumnos de uno y otro, había profesores, becarios, en competencia, y entonces, claro, aquello se convertía en gremio, se ven dos gremios. Y entonces, era el gremio de antropología y el gremio de filosofía, más luego el gremio de lingüística y el gremio de... Eran todos gremios como es ahora, esto era cosa gremial. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacía este discípulo de Levi-Strauss? Empezó en un momento dado, pues un seminario que duró 10 años. Los 5 años primeros daba gusto, les da la armonía preestablecida, la interdisciplinaridad, ¿verdad? Bien. Y a los 5 años empezó a difundirse a mí me enteré por unos alumnos, que eran seminarios muy concurridos, ¿no? Donde decían, es que nos han dicho en antropología que la filosofía se dedica a hacer excursiones sobre el mito del huevo. El mito del huevo, el huevo cósmico, ¿no? ¿Y en qué se funda? Sí, porque es que como los filósofos hablan del ser, y del ser habló Parménides y dijo que era redondo, pues es el huevo.
bueno, pues es una majadería de tal calibre que no hay por dónde agarrarlo. Y yo le pregunté a Valdés, oye, ¿y ese huevo que es de serpiente o de ave, verdad? Qué mala, hombre, da totalmente distinto. Bueno, total, que era uno, y por tanto, que la filosofía no había salido del cascarón, y de ese cascarón habían sido los antropólogos que lo habían descubierto. Por ahí iba el asunto, ni más ni menos, ¿eh? Era una cosa puramente gremial. Por la circunstancia de que además resulta que la antropología dependía del departamento de filosofía, uh-huh. Esa es la segunda parte. De manera que era una cuestión realmente de lo más psicoanalítica pura, ¿verdad? Puro psicoanálisis, complicado. Y entonces, claro, esta tendencia de Lévi-Strauss a estar constantemente rebajando la idea de filosofía, cosa que lo ha conseguido, ¿eh? Porque hoy día el director de un banco majadero completamente, o un tendero dice, mi filosofía para vender es tres, un tendero de Sevilla, recuerdo que hace 2 años, y salió en los periódicos, por lo menos en Andalucía, grandes titulares, un hostelero de Sevilla, que por lo visto ha tenido mucho éxito, y le hacía una entrevista, ¿en qué consiste su éxito? ¿Cuál es el éxito de su éxito? Dice, mi filosofía se resume en 3 palabras. Jamón, jamón, jamón. Claro, este majadero pues se creía que al decir mi filosofía estaba engrandeciendo su actitud. Los periodistas decían, mira, es una filosofía, y como esto se dice actualmente, pues todo el mundo tiene su filosofía. Esto lo dice cualquier ministro, mi filosofía es esta, mi filosofía es sí, otra. Sí, sí, sí. Y entonces, esto fue uno de los principales efectos del estructuralismo. Todo el mundo tiene su filosofía. Olvidaba, la filosofía es una cuestión histórica, es de mente histórica, no es psicológica, no es el deseo de saber, que dicen algunos, el deseo de saber lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero de saber qué, de saber dónde está el orangután detrás del árbol, ¿verdad? Y entonces, ataque a la filosofía por reducción al pensamiento trivial ordinario es lo que les ha impedido, yo creo, y a Lévi-Strauss propiamente, escudándose en esa ironía, que claro, al principio está muy bien, pero cuando ya ves que es el truco siempre lo mismo, pues resultan unos majaderos, completamente majaderos, que olvidan pues, sencillamente. Hablando de cuestiones psicológicas, y pasando al siguiente tema del que me gustaría que hablásemos ahora, que son los precedentes del estructuralismo, déjenme leerles lo que Lévi-Strauss dijo en 1950 sobre el ensayo sobre el don, que lo hemos mencionado aquí, de Marcel Mauss, uno de los autores que han influenciado. Efectivamente, Durkheim y Mauss, efectivamente, como influencias, que se citan como influencias de Lévi-Strauss. Y dice sobre el ensayo sobre el don de Mauss: pocas personas habrán sido capaces de leer el ensayo sobre el don sin experimentar la mezcla de emociones que a Malebranche le produjo su primera lectura de Descartes: la palpitación del corazón, el hervor de la cabeza, el espíritu vencido por la certeza, todavía indefinible pero sobrecogedora, de estar asistiendo a un acontecimiento decisivo en la evolución de la ciencia. Es la cursillería propia de los franceses, claro. Lévi-Strauss tiene unas dosis de cursillería impresionante, que es lo que llaman escribe muy bien. Porque tiene esos trucos ya muy hechos entre los franceses de ironías y demás, que son todos trucos, son todos, patrones ya hechos, establecidos, ¿no? Y entonces, pues esto es el estremecimiento, pero también la filosofía. Y la filosofía de Malebranche, claro, Malebranche es uno de los grandes monstruos sagrados de los franceses. Sí. Eso mismo lo recibe en un antropólogo. Y precisamente a Durkheim lo trata muchas veces como alguien que tiene derecho a hablar, porque al fin de cuentas es del oficio. Durkheim lo considera el mismo gremio, aunque es sociólogo, en fin, era un sociólogo del siglo XIX muy próximo de la antropología, es decir, no lo considera intruso, como sea intruso a Bergson. Bueno, a Bergson lo considera un intruso realmente indecente. ¿Cómo se atreve Bergson a hablar del totemismo, verdad? Montaigne también lo... ¿Sí? Ah, sí, también Montaigne, sí. Pues nada, señores, precedentes del estructuralismo. Bueno, habría que hablar de Piaget, ¿no? Pero también, sí, teniendo en cuenta que Lévi-Strauss pues va a ser muy crítico con la teoría de la epistemología genética de Piaget, un poco en el sentido de Lévi-Bruyl, ¿no? De la crítica, no en el sentido de la crítica a la mentalidad primitiva, pero sí en el sentido de revertir lo que es la mentalidad primitiva como un infantilismo de la humanidad. Y a eso se va a oponer constantemente Lévi-Strauss, y va a hacer una crítica, yo ahora no recuerdo si es al principio de las estructuras o en el pensamiento salvaje, pero desde luego que le va a dedicar unas cuantas páginas a desmontar toda la
teoría de Piaget, según la cual pues lo que los primitivos son no serían ni más ni menos que una especie de infancia de la humanidad o de niños de la humanidad, sí, sí. Y frente a eso se opone otra vez con su teoría de las, no. de las estructuras, ¿no? Bueno, quizá yo de Piaget más que precursor, o precursor era paralelo, era una, sí, una ideología paralela, porque para Piaget la base de la epistemología genética es también los grupos de Klein, del grupo de transformación de Klein, que en ese sentido se parece mucho a los de Lévi-Strauss, pero claro, aplica por otro lado, completamente por otro lado. Sí, Tomás. Bueno, yo, ya que has planteado tú esta cuestión, a mí se me había quedado en el tintero otro asunto en relación con las superestructuras e infraestructuras, donde él intercala precisamente sus estructuras, ¿no? Como algo que están ahí intercaladas entre lo que, digamos, de la infraestructura se ocupa la historia, y de las superestructuras pues es la filosofía. Entonces él lo intercala ahí y dice, pues esto aquí, ¿eh? De todas maneras, de esto nos ocuparemos a propósito de Sartre y de la crítica de la razón dialéctica. Perdón, para terminar lo que he dicho yo antes, que ha quedado incompleto, quizás se podría decir, bueno, exagerando un poco, y para decirlo de un modo impresionista, la diferencia entre Piaget y Lévi-Strauss, entre otras sería, pero muy importante, que el material sobre el cual Lévi-Strauss extraía sus conclusiones era un material pues de tribus amazónicas, principalmente, o de Nueva Columbia, ¿verdad? Mientras que el material de Piaget eran los niños de Ginebra, claro. Eso es lo que estudiaba, los hijos de los relojeros, y entonces, claro, había una diferencia de material de partida muy grande. Bueno, claro. Pensamiento domesticado. Y entonces ahora, abundando en la pregunta que nos has hecho sobre las otras corrientes paralelas, sería la lingüística. Como es bien sabido, él conoció a Jacobson en los Estados Unidos, y entonces hay que decir algo sobre el estructuralismo lingüístico. Y además, creo que es muy importante aquí hacer una pequeña diferencia entre Saussure y Jacobson. Como es bien sabido, ¿no? La doctrina de Saussure que mantiene que hay unas estructuras sincrónicas de la lengua, que son fundamentalmente estructuras fonológicas pero también pues hay estructuras que tienen que ver con los significantes y con los significados, y por supuesto estructuras gramaticales, sintácticas. Perdón, que precisamente una de las acusaciones que se le hicieron a Saussure en la época y después, es que Saussure estaba muy influenciado por Durkheim, porque la distinción famosa de lengua y habla, la lengua es común para todos los hombres, ¿verdad? Todos hablamos español y nadie sabe quién, y hemos nacido hablando español. Entonces la lengua está por encima del habla de cada uno de nosotros que partimos de la lengua. Sí. Bueno, pues esta famosa distinción de Saussure, algunos la interpretaban como una herencia de Durkheim, del sociologismo, y muchos lingüistas criticaban a Saussure precisamente por su sociologismo, cosa que es muy discutible. Claro. Y entonces, en cuanto a la relación que hay entre los significantes y los significados, aquí Saussure era muy formalista, decía que los signos pues eran arbitrarios, eran convencionales, sin embargo, Jacobson no. Y entonces podríamos decir que Lévi-Strauss empalma precisamente con esta posición, y por eso él, a la hora de hablar precisamente de las estructuras profundas, cuando recurre a los términos, pues precisamente ve que hay un componente natural ahí, claro, que hay un componente natural y que no son cosas arbitrarias. La discusión de Platón y Aristóteles, claro, ¿no? Claro. El cratilo, los signos convencionales. Podríamos decir que están más cerca de Platón que de Aristóteles, ¿verdad? Claro. La tesis del convencionalismo completo de los símbolos. Y entonces, tanto Saussure como Jacobson acometen la cuestión de las relaciones entre la sincronía y la diacronía, mientras Saussure considera que la diacronía, es decir, las variaciones, las diferencias, son cantidades despreciables. Sin embargo, naturalmente, la otra opción, pues no, claro. Sin embargo, podríamos decir que para Lévi-Strauss, precisamente, todo lo que sean las variaciones, las variantes de la estructura mitológica que subyace, pues también son cantidades despreciables. En ese sentido, claro que hay una especie de coincidencia. Yo creo que habría que, bueno, yo por lo menos le agradecería a Lévi-Strauss que esa cantidad de variantes se encuentra, él procura integrarlas como sea. Claro. Y por eso resulta a veces tan penoso leer los libros de las mitológicas, porque es un estilo parecido al de Freud. Esta serie de detalles realmente minúsculos, que realmente uno que no está dedicado a esto a hacer una tesis doctoral, hace falta mucho aguante para seguir leyendo aquello, ¿eh?
porque es, pues, que si la pluma tal y el otro, y el color este que ha visto el otro, y entonces empieza a compararlo, es decir, que son los detalles oligofrénicos, ¿verdad?, que llaman los de Rochat, que sin embargo él los convierte en algo significativo, como hace Freud, exactamente igual, ¿verdad? Exactamente igual. Los actos fallidos, estas cosas, ¿no? Integrándolos precisamente en esa. Tratando de integrarlos por medio de las combinaciones. En las combinaciones. Claro, pero es una combinatoria que la pone él casi siempre, claro. Bueno, y luego el otro campo importante, pues, es la Gestalt Theorie, la teoría de la Gestalt, que en cierta medida, pues, también son estructuras subyacentes con las cuales precisamente los Berheimer, Robin, etcétera, intentan explicar cómo los individuos configuramos la realidad. Pues en cierta medida, Lévi-Strauss estaría diciendo que estas estructuras profundas de carácter antropológico, desde ellas se configuran y se explican, pues, naturalmente, lo que sería el paso de la praxis a las prácticas. ¿Eh? Sí, eso es, y ya está, y con eso, pues, quedaría completamente y luego estaría naturalmente la escuela matemática de los Bourbaki, es decir que eso es lo más original, claro, de esto, lo más eso es, eso creo, es. Es la incorporación, es decir, que Bourbaki de alguna manera recupera la tradición de Galois, es decir, en las estructuras de carácter algebraico, y él lo que hace es trasladarlas a otros ámbitos no algebraicos, como, pues, es lo que él llama, pues, el orden, es decir, la sucesión, lo anterior y lo posterior, y también la topología. Entonces, digamos que ahí tendríamos, por un lado, el concepto de grupo, si tenemos estas estructuras matemáticas algebraicas, y de las cuales naturalmente se nutre Lévi-Strauss continuamente, pero también lo que serían grupos, anillos, cuerpos, etcétera, pero también la red, que es precisamente una estructura que tiene que ver con lo procesual. Y entonces, pues, ahí también podríamos decir que Lévi-Strauss incorpora a su manera, sí, y entonces acomoda el concepto de red, y luego con respecto a la topología, para extenderlo a todo el universo, ¿no? El prestigio que adquirió Lévi-Strauss y la fama que tiene fue este, el haber introducido una idea de estructura que tenía un aspecto algebraico, claro, de ese modo, que le funciona bastante bien en el parentesco. Ahí le funciona en el parentesco, las formas elementales, los Carriera, etcétera, en donde hay presenta diferentes formas de parentesco como transformaciones de un mismo grupo, pero claro, cogiendo a veces cosas que no tienen nada que ver, unas cosas que son de Australia, los Carriera, otras cosas que son de los Sioux. Entonces forma allí, como él está partiendo de esa estructura universal del hombre, ¿verdad?, pues le es legítimo, pero claro, aquello resulta completamente gratuito muchas veces, esas son las críticas que ha recibido. Ahora, sin embargo, como ensayo, o como tentativa, a mí me parece totalmente obligado que se hubiera hecho eso alguna vez, porque al mismo tiempo demostró sus límites. Es decir, que aquello fue una tentativa que hizo Lévi-Strauss, tremenda, ¿verdad?, de querer realmente reinterpretar toda la antropología, toda la cultura, realmente, en términos de grupos. Eso era sumamente ambicioso, ¿verdad? Otra cosa es que lo lograse, o que fuera descabellado el intento, ¿no? Sobre todo porque tenía que hacerlo a base de eliminar completamente la historia, completamente. De hecho, él en las estructuras se encarga un pequeño estudio, varias páginas, a un colega, sí, exacto, eso es, Abel, el que hace un análisis. Él está con los Carriera y los grupos australianos, analizando el parentesco, y empiezan a aparecer ahí un conjunto de estructuras, sí, complejas, no, en las que, supuesto, se va desplazando. Si hay cuatro clanes determinados, las relaciones de parentesco con ellos, si el clan A, B, C y D se van desplazando en la siguiente generación al B, C, D, A, y luego al C, D, A, B, y así sucesivamente. Y entonces lo que hace este matemático, pues, es estudiar esto en términos de funciones, porque de alguna manera las estructuras de parentesco se podrían, digamos, mediante una especie de regresos a estas estructuras matemáticas, se podrían ver en términos de funciones. Entonces la segunda generación es función del matrimonio de la primera y de la posibilidad que tiene de elegir a la prima, claro, en un no sentido. Es historia porque son cíclicas. Exacto, eso es. Eso es. Al final, que es. Aparece ya, claro, en las ideas abiertas. Claro. Exacto, pero es una combinatoria que claro, bueno, de hecho él mismo dice: bueno, esta es una combinatoria donde me están funcionando las permutaciones. Claro, de X elementos tomados de X o de N elementos tomados. Y establece, y atención, que esto es muy interesante,
porque sí que se ve aquí jugar la antropología como una categoría, en el sentido de que tiene que definir una serie de términos que son los egos pertinentes de cada familia, y entonces después hay una serie de operaciones que son las elecciones matrimoniales, que están en virtud de determinadas estructuras que funcionan aquí como esencias, y entonces realmente está funcionando ahí como una suerte de cierre, al menos en el conjunto de las operaciones que están funcionando, ¿no? Que ese es también muy interesante. Sí, sí, ¿no? Pues, en cierta manera, ¿no? Bueno, señores, pues tenemos que dejarlo aquí. Nos ha quedado en el tintero algunas cuestiones que yo creo que bastante interesantes sobre el estructuralismo, sobre Lévi-Strauss, la que se refiere al marxismo, ¿verdad? Que claro, es también un tema que tenemos que tratar. Entonces ya directamente les comprometo y les emplazo a la semana que viene para que vengamos aquí y acabemos de desarrollar estos temas que nos han quedado pendientes. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Encantados. Gracias a ustedes por estar ahí, por vernos y por aguantarnos. Y el próximo día volvemos con Lévi-Strauss, con lo que nos ha quedado pendiente. Y nada, buenas noches.